dia. Moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes gràcies a Federalistes d'Esquerra per haver-nos invitat. Porque el federalismo de izquierdas se construye desde una identidad que nos sale en el DNI, que es también una identidad de clase subalterna, doblemente subalterna si se es del área metropolitana, allá donde la ciudad cambia de nombre. Algunos somos federalistas sobrevenidos porque el mundo nos ha hecho así. Se puede ser federalista y de derechas, pero difícilmente se puede ser de izquierdas sin ser federalista, porque cualquier izquierda se construye forzosamente desde la solidaridad de los que tienen más hacia los que tienen menos. Si alguien hubiera querido organizar a los ciudadanos del mundo a partir de las tres hermosas palabras que levantó como bandera la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, esa organización hubiera sido federal. Incluso ese himno de nombre precioso, la Internacional, ayer símbolo de la izquierda y un cassette que duerme en el desván, tiene en cualquiera de sus dos versiones, la comunista o la socialista, el aliento federal. El hombre del hombre es hermano, derechos iguales tendrá, la tierra será el paraíso, la patria de la humanidad. O simplemente el género humano es la Internacional. Lo que pasa es que después de la poesía de los himnos nos asalta la prosa de la vida política. Son malos tiempos para la lírica de la solidaridad y del compartir. Son tiempos de cierres de fronteras y alambradas contra los pobres, donde el terrorismo despierta una vez más el falso debate entre libertad y seguridad. Cosas que parecían firmes se tambalean y pueden caer hacia un lado o hacia el otro. Y no podemos fiarlo todo al sentido común. El sentido común, por desgracia, ha retrocedido en los últimos años. Está bien jugar al contraataque, pero no es suficiente. Tenemos que tocar y tocar y combinar más entre gente diversa. No basta con ser los más brillantes en la crítica, debemos ser también los más brillantes en la construcción. Necesitamos un federalismo sin complejos que mire a la realidad a los ojos y hable claro, que se le entienda todo, que marque el territorio deseable, necesario y posible para un acuerdo político. Necesitamos un relato federal para Cataluña que forzosamente también debe de ser inclusivo para España. Un relato que forzosamente debe de poner el acento en los derechos sociales para corregir las heridas que la crisis ha dejado en las clases medias y en las clases populares. Y en ese relato, el federalismo debería coger el testigo del referéndum abandonado ya definitivamente por el independentismo, recorrer la senda de la consulta constitucional, como ha sugerido el propio Tribunal Constitucional. Entre otras razones, porque a pesar de las movilizaciones independentistas, el 71% de los catalanes, según el CIS, y el 62,5% según el CEO, se sienten doblemente catalanes y españoles en diferentes intensidades y proporciones. Pero sobre todo hay otra razón central. Somos mayoría. Somos mayoría quienes no queremos irnos de España, pero esa mayoría social, que no tiene la complicidad de familia del independentismo donde se abrazan anticapitalistas y recortadores del PIRMI, hoy por hoy solo se puede transformar en mayoría política cuando todos los votos tengan el mismo valor, el referéndum, para hacer posible como mayoría política lo que es realidad, como mayoría social. Tenemos que ser capaces de construir un relato de futuro capaz de seducir si no queremos seguir haciendo cara de mal menor. Deberíamos hacerlo entre los partidos, entre la gente organizada que tiene el alma federalista y de izquierdas, desde la diversidad, pero necesitamos ayuda de la gente no organizada que se organice, si es necesario, en otras cosas como federalistas de izquierda. La ayuda de la gente que hable, que opine, que escriba, que piense.
ante la desconexión democrática debemos hacer la reconexión democrática. Debemos reconectar emocional y sentimentalmente con la España progresista, con la España popular, con la España intelectual y reinventar aquello que nuestro viejo SUC, al menos el de que viste y calza, llamaba la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura. Reconectar con nuestras raíces y con nuestra tradición de reivindicación, de lucha y de pacto político para la transformación del Estado. Reconectar con la Constitución como ley propia para ponernos a trabajar para reformarla. Porque necesitamos un Estado que sea la nación de naciones, que sea socialmente más eficiente y más igualitario. Es una batalla política, pero sobre todo es una batalla cultural que podemos librar a partir de actos como el de esta mañana, que podemos librar gracias a organizaciones y a iniciativas como Federalistas de Esquerras. Muchas gracias.